gracias por continuar con nosotros esta noche aquí en el estudio. El delegado de PRODECON, esta Procuraduría de Defensa del Contribuyente, pues recientemente creada, por decirlo así, y que no tiene otra función más que pues ayudar a aquellos, todas personas que se ven afectados en sus derechos en el pago con sus contribuciones. Muchas gracias al maestro Sergio Luis Casares Santiago. Antonio, buenas noches. Bienvenido. Muy bien, gracias. Entramos ahorita por ahí, me mandas un tríptico de las declaraciones bimestrales que están en el régimen de corporación fiscal, que se tiene que presentar el 3 de febrero. Así ¿sí? es. Pues la pregunta, uno ignorante, ya ves, dice que es bimestral, ¿corresponde a diciembre, enero? Pero ya es otro, ¿o por qué el 3 de febrero? Ok, el régimen de incorporación fiscal es lo que venimos a platicar, venimos a decirle a todos esos pequeños empresarios que están en este régimen, que está la regla que deben de presentarlo a más tardar en el mes de enero. Y como ahora el 31 de enero cae en sábado, se difiere al siguiente día hábil, que va a ser el martes 3 de febrero. ¿Pero el bimestre es del año pasado o ya es de este? Los bimestres, este régimen declara bimestral, sería noviembre y diciembre. Okay, del 2014. Que se debe de presentar. Perfecto, ya. Era la duda, dije, bueno, pues entonces tienen hasta el 3. Hasta el 3 de febrero para poder presentar todas sus declaraciones. Y se dio esta regla precisamente con esa facilidad para ellos, para que puedan declarar todas sus bimestres de 2014 a más tardar, como decíamos, este mes de enero. Entonces venimos a recordarle a todos ellos, porque tenemos la información que nos ha proporcionado el SAT, que en Nayarit no se tiene un gran avance en esas declaraciones. Y esto es preocupante para la PRODECON también. ¿Por qué? Porque si no se declaran dos bimestres seguidos, la regla, la ley te establece que te sales de este régimen de incorporación fiscal y te vas a un régimen general, en el cual por supuesto tendrán más cargas administrativas y las obligaciones serán mucho mayores. Antonio, Sergio, con tu experiencia al frente de los contadores y ahora con esta responsabilidad, pues defendiendo en lo que es toda la materia tributaria al contribuyente, en el caso de Nayarit, ¿ya tienen detectado, ubicado, si los derechos de los contribuyentes son violentados o incluso no se violentan porque no cumplen con lo que tienen que cumplir? No sé si me explica. Sí, te explicas. O sea, precisamente usted está para defender al contribuyente, pero a lo mejor no lo defienden porque ni siquiera está en la etapa, como entiendo que me acabas de decir, que no están haciendo lo que tienen que hacer. Exactamente, por eso venimos también a contribuir a esa difusión de la cultura contributiva, venir a decirles cómo deben de hacer sus declaraciones, cómo deben de tributar, y precisamente conjuntamente con el SAT venimos a hacer esa difusión, y en la cual nosotros, aparte en esta Procuraduría, venimos a ver que todas las autoridades fiscales, de acuerdo a la ley, aplique como debe de ser, sin violentar los derechos de estos contribuyentes o de cualquier persona que tenga algún problema con las autoridades fiscales. Me refiero con las autoridades fiscales al SAT, al IMSS, al Infonavit y a las autoridades coordinadas, que en el estado de Nayarit pues es gobierno del estado. También dan a conocer el PRODECON que a partir de enero entra en vigor la escalonada de la contabilidad electrónica a contribuyentes. Si voy mal, me corriges por favor, que en el 2013 llegaron hasta 4 millones de pesos. Todos los demás lo pueden hacer hasta el 2016, ya a partir de este 1 del 2015 ya es obligatorio. ¿Es así? Así es correcto. Precisamente en una de las modificaciones que se publicó el 30 de diciembre, no venía en la regla ese diferimiento, y la PRODECON solicitó al SAT por escrito, nos acaban de confirmar, precisamente de la entrada en vigor de esa contabilidad electrónica. Así como bien lo decías, Antonio, es cualquier persona física o moral que en 2013 no llegó a 4 millones de ingresos, la obligación entrará en 2016. Y para todos aquellos que sí excedieron de este monto de 4 millones, la contabilidad entra en vigor a partir de enero del 2015. Está, bueno, el SAT, que yo he visto que ha estado difundiendo mucho esta nueva cultura del contribuyente, ahora la PRODECON, que incluso tengo entendido que cuando surge, pues por ahí fue impugnada por la PGR y entró después, hay ya una carta de los derechos de los contribuyentes, como que están dando todos los fundamentos legales, jurídicos para cumplir.
cómo cambiar la idiosincrasia que tenemos como pueblo, como ciudadanos, de hacernos omisos con Lolita. Efectivamente, pues esa parte venimos a trabajarla bien en la Procuraduría, en el Estado de Nayarit, a trabajar con ello, porque sí, la PRODECON viene a ayudar a defender al pagador de impuestos. Esto debe de quedar muy claro. ¿Por qué? Porque es un derecho, es una obligación constitucional que debemos de contribuir de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces sí, venimos a hacer esa cultura, a orientar, a asesorar a todos los contribuyentes, a todo el pagador de impuestos, y desde esa perspectiva nosotros vamos a ayudarle con las autoridades fiscales si es que están violentando todos esos que son sus derechos. Sergio, digo, con la confianza, y perdón que insista, me parece, bueno, pues mira, te podemos defender de esto, todo un catálogo de cosas en los que se estén violentando o se presuma que se están violentando los derechos de los contribuyentes. Pero si yo como contribuyente ni siquiera llego a eso, pues no creo que se vaya a violentar nada. A mí me parece también medular, no sé si la PRODECON vaya a trabajar en ese sentido, de ir cambiando esa cultura de... Te digo, de hacernos omisos. Quiero suponer, no me consta, porque yo lo veo, hay un giro X con un hombre, pasa un año y de repente ya cerró. Y ves el mismo giro, pero con otro nombre. Yo soy bien mal pensado. ¿Qué hago? Bueno, pues doy de baja ese negocio. No, ya no lo tengo. Doy de nombre otro y me dan a la mejor gracia para pagar impuestos y ahí me la llevo. ¿Cómo acabar con eso, Sergio? Bueno, pues precisamente es empezar con... desde los niños, desde esa cultura, para empezar a motivar. Porque sí se da, ¿verdad? Sí, sí se da, y precisamente es una, lo vuelvo a repetir, es una parte que venimos a acrecentar aquí en el estado de Nayarit, para que todos contribuyamos de acuerdo a lo que nos corresponde, y precisamente esta procuraduría es para orientación, porque mucho lo hemos visto en Nayarit, mucho es desinformación. Entonces, estamos nosotros ya aquí en la capital del estado, están las oficinas. ¿Dónde están? Cualquier duda comentar que se tenga es Avenida Allende y México, arriba en primera planta, arriba de un banco conocido. Y precisamente ahí podemos darles asesoría, es lo que queremos, que se acerquen con la PRODECON, porque muchas veces voltean a ver al SAT, que es nuestro principal cliente, y no quieren ni acercarse. Entonces nosotros trabajamos conjuntamente con el SAT, le pedimos información y podemos revisar sus problemas que tengan con la autoridad, y podemos asesorarlos, orientarles y decirles cómo cumplir de acuerdo a las leyes fiscales. Y bueno, yo también les diría, si hay más información, pues ahí tienen un portal, está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, viene misión, visión y todo el aspecto jurídico de cómo se forma, y luego vienen los directorios, que incluye el de Nayarit con el maestro Sergio Luis Cázares Santiago. Sí, ¿verdad? Hay que acudir para informarse. Así es, Antonio, pues reiterarle la invitación a todos los... ¿Algo más que nos quieras comentar esta noche, Sergio, que no se te vaya a quedar en el tintero? Pues nada más recordarles a los del régimen de incorporación fiscal que está la obligación, hay que cumplirla, porque si no van a salirse de este régimen y van a hacer su carga mayor. También así comentarles para las personas físicas que van a presentar su declaración anual, estamos trabajando sobre un amparo, sobre el límite del tope de las deducciones personales del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que bueno, nosotros lo vamos a trabajar conjuntamente con el contribuyente para poder presentar esa declaración, porque ahí vemos que están vulnerando los derechos de este contribuyente. Pues yo creo que es un buen ejemplo que nos presenta aquí el delegado de PRODECON. Hay que estar en contacto y ver si uno como contribuyente a lo mejor aplica en todo eso que van a presentar para defender los derechos. Claro que sí, ahí los esperamos en la delegación, Avenida Allende, número 2 Poniente, el teléfono es 212-0979. Y estamos a sus órdenes para cualquier duda, cualquier inquietud que se tenga. Nos pueden hablar por teléfono, nos pueden mandar un correo o pueden ir presencialmente para iniciar esa parte de la asesoría y poder ayudarles para cumplir de acuerdo a las leyes fiscales. Como siempre, muchas gracias, Sergio. Vamos a estar, yo creo que a lo largo de este año, más en contacto, difundiendo toda esta actividad que realiza la PRODECON aquí en Nayarit. Muchísimas gracias por la apertura y el día que sea. Gracias.